en 30 segundos. Por eso vas a observar en el cronómetro en segundos cómo actúa este delincuente. Pasa el Citroën en paralelo buscando qué al Fiat, uno que está estacionado detrás. Se detiene, da marcha atrás, muy tranquilo, baja el encapuchado, miren, camina, observa en las inmediaciones si hay algún momento el sospechoso y ahí empieza el cronómetro. 3 segundos, 4, tarda en abrir simplemente la puerta del acompañante. Sube, 8 segundos, 9, de inmediato empieza a tratar de encender el motor del vehículo. ¿Qué hace? Y van a observarlo después con el parpadeo de las luces. El clásico puente, cuando no tenés la llave, ¿no? Corta los cables, trata de darle marcha, 22 segundos, 23. Mientras tanto, el cómplice está en la parte delantera observando, tranquilo, la maniobra. El dueño del auto en el interior de la empresa. 30 segundos, puso primera y se fueron los dos así.